no te veo, la verdad. ¿En qué parte? Mándame una foto. Y bueno, acá estamos esperando a ver si viene el amigo a buscarnos. Sí, ahí está, mirá. Ahí llegaron los chicos. ¿Qué onda, amigo? ¡Oh, qué linda que está esa, eh! Va quedando. ¿Qué onda, amiguito? ¿Todo bien? ¿Estás filmando, eh? ¿Todo bien, amiguito? Che, qué bueno que está, boludo. Ahí, está recién lavadito. Te falta un par de detalles en la rueda que te... Está re linda. Me mata el detalle este, don. Este es el detalle, ¿no? Sí. Bueno, amigo, vos me decís. Dale, mandamos, vamos para allá. Vamos a esperar que vengan unos amigos. Sí, dale. Joya. Y bueno, amiguitos, ahora sí vamos a arrancar este recorrido en el barrio 31 con los amiguitos que me vinieron a buscar. Y bueno, estas son las nuevas viviendas. Bueno, nosotros somos Villa del Corte. Mandalo de vuelta, pero yo digo, hablo yo. Ah, bueno, hablamos. Dale, puedes venir conmigo. Dale, avísame, ¿eh? Está grabando. Nosotros somos los pibes de Villa del Corte. Un saludo para todos los que andan en moto. Aguante Villa del Corte, aguante las motos. Un saludo grande, bendiciones. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. ¿En YouTube? 280. Sí. Yo no vi un par de videos. Ah, sí. Máquina de hablar boludeces nada más. Pero no sé por qué me lo te colgaron. Sí. Ahora sí, retomamos con el recorrido, amiguitos, en el cual acá tenemos el Ministerio de Educación, este edificio que se hizo hace poco, hace 5 años, supongo. Hijo de mil. El barrio Padre Carlos Mujica, o también conocida como la Villa 31 o Barrio 31, es una de las villas más populares de Argentina, ubicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, amiguito, este es el Barrio 31 de noche. No, esto es una locura, gente. La verdad que tienen que vivir esta experiencia porque es una cosa de loco. No. La verdad que los amiguitos de Villas al Corte se pusieron la 10. Gente, vayan a seguirlo. Villas al Corte, así. Porque no, este es algo increíble, lo voy a repetir toda la noche porque de verdad es algo. Y a medida que ingresábamos al barrio, el recorrido se hacía más peligroso, o al menos para mí, por la cantidad de personas, animales, objetos o vehículos que se encontraban a lo largo de todos los pasillos. Pero eso no impidió que el recorrido continuara, ya que esa postal es algo que se repite todos los días en el barrio. ¡Eso!
piloto de fuga. ¡Esa! No, no, la verdad que esto es una cosa de loco, gente. Yo la estoy pasando re bien. Miren lo que son las edificaciones por acá. Para aquellos que no conocen, esto es el barrio 31. Y la verdad que no tengo palabras para ir describiendo lo que son estos pasillos y pasar por acá, ¿no? Porque lo voy disfrutando. Ahora sí, estaba verificando que esté grabando bien la camarita, porque gente, como les digo, voy disfrutando todo el recorrido. No, 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 esta es una experiencia única que la tienen que vivir todo. Qué buena onda, gente, la verdad. La villa, una cosa de día es otra cosa de noche, y tener la oportunidad de venir con los amigos a visitar, a pasear, es una cosa de loco. Yo de verdad quiero agradecer a los amigos, a los chicos de Villas al Corte, por darme la oportunidad de andar en moto en medio del barrio 31, o como todos la conocen, la Villa 31. Y esta parte ya es el sector de las nuevas viviendas que hicieron hace un par de años atrás. Hábil conductores son los amiguitos acá, ¿eh? Y yo que me sentía un crack filtrando por entre medio de los coches. Pero acá la verdad que tenés que estar atento a los animales que se cruzan, sobre todo a los chicos, a las personas. Y los chicos filtran como unos campeones. Canchita de fútbol donde están los chicos. Tenemos presencia policial también. La verdad que acá adentro tenés de todo. Tenés kiosco, verdulería, carnicería, bicicletería. Si no me equivoco, también hay boliches. Después me van a corregir. No, gente, la verdad que es una sensación única, Los chicos van tocando bocina porque van avisando a aquellos que por ahí vienen distraídos o algún coche, para que frene o estar atento, ¿no? De que no se crucen. Y acá al costado tenemos la autopista, la que cae o desemboca justo en la 9 de julio. No, la destreza que tienen los chicos para manejar en estos pasillos es una cosa de loco, gente. Porque tenés que estar atento a toda la jugada. Ya los chicos, obviamente, ya los chicos, qué grande el amiguito. Ya los chicos acá lo tienen re clara.
Recuerden que acá en este barrio... Les estaba por decir que en este barrio viven la gente más carenciada, ¿no? Trabajadora, pero por ahí aquellos que no pueden alquilar un departamento, no sé, en algún barrio en pleno microcentro o simplemente en provincia. Entonces venís acá, te haces tu casita o tal vez venís a alquilar acá. No, miren lo que es esto, gente, no. La verdad que esto es una locura. Épico, épico en el canal de MacMic Motoblog. Creo que después del video que hice cuando volví a la casa de mi viejo, esta es la segunda mejor experiencia y el segundo mejor video. Porque lo que es manejar acá dentro de los pasillos del barrio es algo increíble, la verdad que es algo increíble. Yo la verdad que no sé las calles por las que vamos recorriendo, pero simplemente la experiencia de manejar acá en los pasillos. Bueno, acá se trabó un poquito, vamos a ver si pasamos. Acá está complicado, amiguito, ¿eh? Complicado pasar. Esto lo viví solo por MacMic, Se trabó la pierna. ¿Todo bien? ¡Uso! Bueno, acá tenemos una patrulla, un cuatriciclo sería, que anda custodiando, ¿no? Haciendo de seguridad acá por estos pasillos. Recordemos que acá adentro también tienen bomberos, comisarías se dice, corríjanme, creo que es así. Hay casas de comida, corralones, no, tenés de todo. Es un mundo, es un submundo aparte. Y acá tenés por un lado el barrio 31, un paredón gigante, y del otro lado toda la ciudad de capital. You got one.
kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Bueno, espero que le haya gustado el recorrido. Nosotros somos Villa del Corte y nada, amigo, un éxito. Cuando quieras venir de vuelta, más que invitado. ¡Aguante Villa del Corte!